aquí no, mejor dicho, de esa raya, el que no esté ahí, no está para mí. Todo el que dice esto, no está para mí, no es Israel. Israel Núñez, por favor. Te llamo ahora, te llamo ahora. Francesc Artigues. Israel Núñez. Murdoch. Peter Murdoch, are you here? Atención, Francisca Cerdá, regidora del Port de Pollença, así como la señora María Dolores, regidora del Turismo del Ayuntamiento de Pollença. ¡Siente! Francisca Cerdá, regidora aquí del Ayuntamiento de Pollença. Buenos días, Francisca. Buenos días. En primer lugar, felicitaros porque sigáis manteniendo este deporte vivo. Sí, muchas gracias. La verdad es que es un orgullo poder tener estos eventos a esta altura de las temporadas aquí en el puerto. ¿Qué te digo yo? Es mucho el esfuerzo que empleáis, o bueno, es un trámite más, o por supuesto no es. Sí, hombre, el Ayuntamiento colabora con todo lo que él puede colaborar, la verdad. Hace aportaciones, coordinación, policía municipal, carreteras, todo lo que podemos participar, participamos para estos eventos. Yo ya conozco este bello pueblo de Pollença. Ya vine a grabar y ya metí algunos vídeos sobre ello. Tenéis un pueblo precioso. Precioso, precioso. La verdad es que sí. Tanto el pueblo como el puerto. Las dos cosas. Y la Cala San Vicente también. También. Y ofrecéis muchas cosas. Aparte de playas. Sí, la verdad es que siempre hay eventos en Pollença. Siempre. Si no es de cultura, de sport, si no es de sport, de fiestas locales. La verdad es que continuamente siempre estamos en marcha. ¿Y qué me dices de los restaurantes, tan buenos que tenéis? Bueno, los restaurantes un 10. La verdad es que creo que tenemos unos restaurantes muy buenos en la comarca, pero muy buenos. O sea, que aconsejas que vengan, aunque no haya ciclismo. Sí, a dar un paseíto, comer aquí. En verano por el ambiente que hay y en invierno por la tranquilidad que queda aquí en el puerto y en Pollença. La verdad que son dos estaciones completamente diferentes, pero que las dos tienen su encanto. Y a mí me gusta mucho Pollença, de verdad que sí. Además ya vine muchas veces a las playas y todo. Las fiestas, hubo el otro día fiestas, tuvisteis eventos aquí, ¿no? En fiestas, sí, ¿no? El mes de julio tenemos las fiestas del puerto de Pollença, que son de la Virgen del Carmen, y por el 2 de agosto las fiestas del municipio de Pollença, del pueblo, que es la patrona, que sí que hay muchos eventos culturales y la verdad,
vale la pena venir a conocerlo. ¿Ahora en invierno tenéis algún evento o algo? Bueno, en invierno tenemos el carnaval y la fiesta de San Antonio, que es fiesta local. Que hay que el pino en Pollensa y aquí en el puerto, que suben al pino y hay una gran torrada en Formentor y luego en Pollensa en Ternelles. Y la verdad, si no lo conocen, vale la pena. Pues ya lo sabéis, Pollensa, Mallorca, Islas Baleares. Sí. Y aquí os recibirá con todo el cariño su regidora. Sí, estaré encantada de recibirlos. Gracias. Venga, muchas gracias, Francisco, a vosotros. Gracias.